A través de una novedosa aplicación para celulares, la Universidad del Magdalena hizo la transición del carnet impreso al digital para que estudiantes, docentes, funcionarios y demás miembros accedan de manera ágil y biosegura al campus y a los servicios que ofrece la institución. Se han hecho algunas aplicaciones tendientes a la mejora y a poder minimizar los riesgos que significan tocar superficies que podrían estar eventualmente en contaminación. Una aplicación que se llama ID Uni Magdalena, en el que le entregamos un código QR y el estudiante a través de su celular podría descargar ese código, que lo único que indica es que usted es un funcionario activo en esta universidad, de cualquier tipo de funcionario. Puede ser estudiante, puede ser docente, puede ser administrativo. La aplicación llamada ID Uni Magdalena fue creada por el Grupo de Servicios Tecnológicos de la Vicerrectoría Administrativa y además de ratificar el compromiso de la Alma Mater con la modernización tecnológica y la innovación, evita la propagación de contagio por contacto del COVID-19. Pensaron en los estudiantes al momento de hacer esta aplicación, que se nos facilita un poco más a la entrada a la universidad y la cuestión con los préstamos en la biblioteca, en los libros, los computadores. Excelente, porque con ese sistema no tendríamos que exponernos tocando pues los torniquetes y con eso disminuiríamos pues las posibilidades de contagiarnos de COVID. Para usar esta herramienta en dispositivos con sistema operativo Android, los usuarios deberán ingresar a Google Play Store y buscar ID Uni Magdalena, pulsar en instalar, abrir la aplicación e iniciar sesión con el correo institucional y la contraseña. Posteriormente, seleccionar el código QR debajo de los datos personales y acercarlo al lector que está a cargo del vigilante. La verdad es más fácil de utilizar que el carnet y con este ya solo es mostrarlo, la persona lo escanea y tú pasas. Me parece muy innovador, ya que esto nos asemeja a universidades del primer mundo. Y la verdad me gusta la idea, además de que por el COVID-19 se me hace más práctico. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovador.